Más que eh, referirme concretamente a un, a un proyecto, lo haría de una manera general. Hoy en día es imposible, es decir, la, la visión que tenemos nosotros respecto a la arquitectura tradicional va a ser una visión nueva. Siempre ha habido la relación de, de la humanidad respecto a lo construido, siempre ha ido teniendo visiones históricas muy diferentes. ¿no? Se explicó ayer un poco eh, del el Congreso de Venecia, del, de la reunión de aquí que se hubo en Barcelona. Es decir, poco a poco la aproximación y la visión que tenemos del, del pasado cambia. La, la, los parámetros de seguridad serán una, una, una muy importante. No hace, no hace tantos años que la, que la gente no podía valorar, por ejemplo, lo que sería la energía, la embodied energy, ¿no? la, la energía incorporada. Un, un, una escala de valores como energía incorporada nos da una nueva gráfica de la comparativa entre arquitectura tradicional y arquitectura eh, postindustrial. Otro tema serían los valores intangibles, o sustracción y holismo. Cuando uno eh, abarca el territorio, el edificio o la ciudad desde el punto de vista tradicional, no lo está haciendo de una manera eh, exageradamente científica, especializada, sino lo abarca con, todo, eh, con muchas más variables. Es en este esfuerzo de verlo en, en un poco más gran angular. donde se pueden poner en crisis falsas eh, eh, falsos, eh, aproximaciones de, de que si es, que sí es demasiado caro, de que si sí es inviable o de que es una vuelta atrás. Se trata de volver a hacer un poco en, eh, la, la máquina del metabolismo que ha existido por sí. Y al final gestión de recursos locales y autosuficiencia, que eh, esta tarde también tenemos el gusto de, de, de tener otra conferencia. Para acabar un poco de conclusiones... Vemos que siempre este método, digamos, ya se ve que aterricirá con, con un poco de, 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 de problemas, como con cualquier marco teórico, cualquier guía, cuando se aplica la realidad, pues chocará con cuatro problemas o graves a solventar. no Entre ellos sería el que he comentado, el presupuesto. ¿Cuántas veces el presupuesto hace inviable una aproximación a la tecnología tradicional por una eh, mala eh, valoración o por un exceso de monetización, que sería segmentación de los... Eh, ...de los capítulos a ejecutar... ¿no? ...después el oficio... ...y no nos entendamos mal... ...el oficio no solo es el famoso... ...crítica de que falta oficio en los operarios... ...también el oficio en los técnicos... ...cuántos técnicos han aprendido técnicas... ...o lo han tenido que aprender a posteriori... ...y desaprender muchas cosas aprendidas en la escuela... El ...tema de percepción... ...es el eterno problema... ¿no? Es decir, ...cuesta rehabilitar cuando no te, ...cuando no se ama lo que se tiene... ¿no? ...entonces a veces un proyecto... ...ejemplo hace una mancha de té y da a, a los vecinos, da un, un toque de atención y da una transformación de la visión que tiene uno sobre su, sobre su realidad construida. El tema de técnicas, que sería el equilibrio, interesantísimo aquí que se ha explicado también, el tema de equilibrio entre las técnicas empleadas uh, hoy, que se pueden combinar muy bien con las tradicionales, y lo mismo con el uso. Y creo que con esto ya está terminado. Nada más.